Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en los medios municipales de comunicación de Villafranca de los Barros. Hoy, en este lunes, día 22 de diciembre, las noticias pasan por los siguientes titulares. Esta tarde se llevan a pleno los presupuestos de 2015. Izquierda Unida pide que el Ministerio de Industria se posicione definitivamente contra la refinería Balboa. La banda de música tendrá nuevos uniformes, así lo anunciaba la concejala de Cultura en el concierto de Navidad de la Escuela Municipal de Música y de la Banda Municipal de Música. La Asociación Virgen Coronada organiza su tradicional merendilla de Navidad. La SP Villafranca, Premio Villafranca al Deporte en la tercera Gala del Deporte 2014. El Club Balonmano Villafranca cierra la primera vuelta como colista tras perder ante el Almería por 18 a 23. El Club Ducati vuelve a celebrar un evento solidario en Villafranca. Y como ya conocen, esta tarde a partir de las 8:30 se va a celebrar sesión ordinaria de pleno en el ayuntamiento de nuestra localidad. En el orden del día se lleva a pleno la ratificación del acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno local por el que el ayuntamiento se adhiere al plan de actuación de la FEMPEX y el Gobierno de Extremadura contra la violencia de género y con el objetivo de establecer una lucha común contra esta lacra social. El orden del día incluye también el inicio del expediente para la concesión de la medalla de oro de la ciudad a la Asociación de Empresarios, a la Asociación de Comerciantes y a la Banda Municipal de Música del Ayuntamiento. Respecto a las dos primeras, se desea reconocer la gran labor de estas asociaciones y de los empresarios y comerciantes en general por su trabajo en pro del desarrollo local. Y en cuanto a la Banda Municipal de Música, esta existe desde el año 1846 y ha representado de manera muy digna a nuestra localidad en multitud de actos y de eventos importantes. Se lleva también a pleno la modificación de la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento. Concretamente, se da cuenta de las modificaciones realizadas, como la creación de una plaza de agente de la policía local y se amortiza también una de limpiador y se crean dos puestos de agente controlador de edificios municipales para los policías que pasan a segunda actividad. Por otro lado, se propone también para su aprobación en pleno la cancelación de la condición resolutoria para la reversión del expediente 8I-215 de enajenación de los terrenos del polígono industrial Los Varales, en la que resultó adjudicatario Adrián Barroso. Como les contamos, este pleno incluye también la aprobación de los presupuestos 2015 que se elevan a 10.370.000 euros. La Asociación Regional en Defensa de lo Público y los Campamentos Dignidad han convocado una concentración contra la pobreza energética para el próximo domingo, día 28 de diciembre, a las 12 del mediodía en la Plaza de España de Villafranca. Izquierda Unida de nuestra localidad asegura en una nota de prensa que los ciudadanos están esperando que definitivamente se cierre el episodio negro, dicen, de la historia que para la comarca de Barros ha supuesto el asunto de la refinería, que ha llevado al enfrentamiento a vecinos y familias y que señalan el caciquismo de políticos ha llevado al banquillo a algunos acusados inocentes. Dice esta nota de prensa también que la resolución definitiva del Ministerio de Industria sigue sin llegar y han pasado más de 2 años. Para Izquierda Unida, ese silencio propicia que el Partido Socialista siga jugando con las ilusiones de algunas personas que todavía creen las mentiras respecto a la creación de puestos de trabajo. Exige que el Ministerio de Industria se posicione definitivamente en contra de este proyecto.
Y a la tarde del sábado, de nuevo, el Teatro Cine Festival fue testigo del buen hacer musical de los alumnos de la Escuela Municipal de Música y de las excelentes interpretaciones de la Banda Municipal de Música, que de nuevo se unieron un año más para despedir de forma conjunta este año musical. Agrupaciones de diferentes instrumentos, cantos, también la bandina y la Banda Municipal de Música ofrecieron lo mejor de sí en el Teatro Festival, que estuvo a rebosar de público. La presidenta del AMPA, Isabel López, subía al escenario para alabar las magníficas actuaciones, pero también lo hacía la concejala de Cultura, Miriam García Cabezas, quien defendía la necesidad de mantener esta escuela y, en contra de la ley de administración local, dijo: esta ley hace peligrar este tipo de servicios. Anunciaba también que en los presupuestos del año 2015 se incluye una partida para renovar los uniformes de la Banda Municipal de Música. Este gran concierto, pues cómo no, lo que hace para este ayuntamiento es reforzarnos en la idea de mantener esta escuela de música, que como sabéis se creó a mediados de los años 80, en 1986 concretamente, que ha tenido una andadura muy larga y que esperamos que siga hacia adelante. Una escuela de música que desafía a leyes como esa, que quieren quitar las competencias a los ayuntamientos para que no podamos impartir música, o frente a aquellos que dicen que no tiene una rentabilidad económica, una sostenibilidad la Escuela Municipal de Música. La sostenibilidad de los servicios que presta un ayuntamiento no hay que verlo desde el punto de vista solo económico, sino la sostenibilidad, la rentabilidad, es lo que aporta a cada uno de los miembros de esta banda, cada uno de los alumnos y alumnas que van a nuestra Escuela Municipal de Música, que no solamente se llevan a casa un conocimiento, sino se llevan muchos valores y se llevan el caldo de cultivo apropiado para que de mayores sean unas personas que tengan libertad y capacidad de crítica, de decisión y de juicio ante todo lo que se presenta en la vida. Así es que pues por eso queremos seguir apostando por la Escuela Municipal de Música y también por nuestra Banda Municipal de Villafranca. Una banda que, si la escuela se creó en 1986, pues la banda data de hace siglo y medio, o sea, desde mediados del siglo XIX que viene ensayando esta banda municipal, primero con Pedro Bote, después con Juan Soler, Felipe Alfaro, Juan de la Peña, otra vez vuelve Felipe, después Alfonso y ahora Isabel, que lleva ya 10 años. Como veréis, una trayectoria larga, muy larga. Yo creo que después de la Iglesia es la institución que más tiempo lleva aquí en Villafranca. Y hay que ver que todavía no se le había hecho un reconocimiento a esta Banda Municipal de Música. Y ahora, a propuesta de nuestro alcalde, de Ramón, el próximo lunes se va a llevar a pleno el otorgarle a la Banda Municipal de Villafranca pues esa medalla de oro de la ciudad, que es el máximo galardón que se le puede dar. Así es que un aplauso. Bueno, una medalla que es más que merecida, sobre todo para los que seguimos la banda, los que venimos a sus conciertos. Sabemos el esfuerzo que hacen todos sus componentes, el esfuerzo que hace su directora y también como no solamente en esta última etapa, sino a lo largo, como digo, de siglo y medio ha estado presente en multitud de eventos sociales de Villafranca y no solo de Villafranca. Fijaros que aquí, cuando os acerquéis al museo, en la Sala de la Música, aparece una nota que dice que nuestra banda estuvo presente en la coronación de Alfonso XII. O sea, que fijaros lo importante que hemos sido. Y ahora, pues bueno, pues porque no tenemos esas comunicaciones tan fáciles con sus majestades los reyes, pero seguro que si se enteran que está la banda de Villafranca, los llaman para alguna cosa. Y ya que tienen la medalla de oro a partir del lunes que viene, que empiecen los trámites, cuando la tengan ya, bueno, es que ya tienen que coger las maletas para irse allí a tocar a la zarzuela. Así es que nada, un merecido reconocimiento, yo creo, que además se une a que el próximo lunes, también en pleno, aprobamos los presupuestos, se llevan a debate los presupuestos y en ellos pues va a haber una partida destinada también a la banda, no solo pues para su mantenimiento y demás, sino que va a ser también para que puedan renovarse los uniformes. Y la Asociación de Vecinos Virgen Coronada ha organizado un año más su tradicional merendilla de Navidad, que se va a celebrar el próximo día 29 de diciembre en la Plaza del Corazón de Jesús y que consistirá en churros con chocolate. Es una actividad para socios e invitados.
El viernes, la magia y el deporte se unieron para un año más deleitar a todos los asistentes a la Gala del Deporte, que llegaba a su tercera edición. Se abría el telón y fue el espíritu de la deportividad quien, colgado de un trapecio, narraba la historia del deporte en Villafranca. Los vídeos y el buen hacer de las deportistas de gimnasia rítmica se unieron para ofrecer una noche mágica. Y así, antes de la entrega de los premios, intervenía Lorenzo García Mateos, el concejal de deportes, quien realizaba un repaso por los acontecimientos y logros deportivos del último año, destacando los grandes valores que aporta el deporte. Agradecía a los villafranqueses su entrega y pedía el apoyo para los clubes de la localidad. Esto, de manera resumida, son los mimbres de nuestro deporte. Deporte cada vez más presente en nuestra vida social. Así se vive también el deporte con las asociaciones de vecinos, teniéndolo presente en la organización de las diferentes fiestas. Deporte y deportistas son reconocidos y valorados en la ciudad de la música. Eichhardt Berwin tuvo un sueño. Con ese mensaje comenzaba la primera actuación de esta tercera Gala del Deporte. Deportividad se llamaba el espíritu, y ese debe ser el espíritu. Deportividad, esfuerzo, sacrificio, trabajo en equipo, generosidad, solidaridad, valores muy presentes en nuestras escuelas deportivas municipales. Quiero terminar hoy dando las gracias a todos vosotros por hacer de Villafranca una ciudad deportiva, por hacer posible ese sueño y ese espíritu. Quiero también invitaros a que sigáis practicando deporte y a los aficionados y a todos pediros el apoyo para todos nuestros clubes, que los acompañemos en la consecución de sus objetivos deportivos. Gracias una vez más a los técnicos y monitores deportivos del Ayuntamiento, al personal de la Casa de Cultura y a las chicas de gimnasia rítmica con Luisa a la cabeza por el gran trabajo realizado en la organización de esta gala y el espectáculo que acabamos de presenciar. Termino. Enhorabuena a todos los nominados y a los que no lo estáis, también, porque todos habéis hecho méritos más que suficientes para haber podido estar nominados esta noche. Gracias a todos. Buenas noches y que continúe la gala. Y así se procedía a la entrega de distinciones. En el bloque de escuelas deportivas municipales, el premio al equipo femenino o masculino del año fue para el equipo infantil femenino de balonmano. El premio al deportista masculino o femenino del año lo recogió José Manuel Blanco, del CAPEX. El equipo infantil de gimnasia rítmica recogía el premio a la deportividad y al juego limpio. Y por último, el premio al técnico deportivo del año de las escuelas deportivas municipales fue para Lorenzo Corral. En el bloque de premios a clubes y entidades, Isabel Rodríguez Salamanca, del Deporte de la Pesca, recogía el premio a la deportista de categoría absoluta del año. Francisco Javier López, del Club Tenis de Mesa, se llevaba el premio al deportista en categoría absoluta del año. El premio al técnico deportivo del año fue compartido para el entrenador del Club Balonmano Villafranca, Antonio García Rodríguez, y el entrenador del Club Tenis de Mesa Villafranca, Antonio Álvarez Luengo. El premio al club o entidad deportiva del año fue para el Club Balonmano Villafranca. En el tercer bloque, en el que se premiaba el apoyo y el fomento al deporte, Aprosuba 13 recibía la distinción al centro educativo. La empresa Forjadur obtenía el premio a la empresa o comercio. El espacio radiofónico de Radio Villafranca, la Mesa del Deporte, conseguía el premio a la difusión en medios de comunicación. Y por último, el premio al evento deportivo del año fue para los GEDES 2014. En el cuarto y último bloque, dedicado a las actividades físico-deportivas, Mercedes Díaz Quintero recogía el premio al alumno de mantenimiento de mayores y Extremadura en forma. Lorenzo Santiago Vicente recogía el premio al alumno de actividades acuáticas. El premio al alumno de mantenimiento de adultos aeróbic, pilates y gimnasio fue para Carmen Morales Merín. Y por último, Isabel Carrasco Guerrero conseguía el premio al alumno como representación de los valores deportivos. Pero el gran momento de la noche fue cuando el alcalde daba a conocer quién obtenía este año el premio del deporte de Villafranca de los Barros, que ha sido para la SP Villafranca, que nacía ya por el año 1967. Hablar de la historia del deporte en Villafranca es hablar de la historia de la SP Villafranca, relataba Ramón Ropero. En nombre del club tomaba la palabra su presidente Ignacio Durán. Buenas noches a todos. La verdad es que no me lo esperaba, ¿no?
Pero bueno, ya que lo hemos recibido, esto es en nombre de la Junta Directiva de la SP Villafranca y de todos sus jugadores, porque la verdad ellos son los que se lo merecen, que son los que están luchando y son los que nos quieren llevar este año ya a tercera división, porque creo que ya nos lo estamos mereciendo. Estamos en una competición que es bastante bonita, pero no nos atrae tanto como la tercera división, que siempre es mucho más preciosa, ¿no? Bueno, no me enrollo más y dar las gracias en nombre de la directiva y en mío en particular a Ramón y a toda la corporación municipal por este premio. Se me olvidaba de recordar, desde el año de su fundación, a todos los presidentes y junta directiva que ha pasado por la Sociedad Deportiva Villafranca. Para ellos también va este premio. Gracias, felices fiestas. Cerraba la gala la intervención del alcalde de Villafranca, quien señalaba el importante privilegio de los niños jóvenes y mayores de nuestra localidad por contar con las instalaciones deportivas que hay en Villafranca. Ofrecía en números una muestra de la gran aceptación de la oferta deportiva de Villafranca y decía mantenerse muy orgulloso de todos los villafranqueses que practican deporte. Nosotros somos privilegiados. Los chavales y las chavalas que practican deporte en las escuelas municipales son unos privilegiados. No todo el mundo tiene la misma posibilidad que tenéis vosotros. Villafranca, tenemos unas instalaciones deportivas que muchos municipios de 20, 30, 40 o 50 mil habitantes no las tienen. Por eso tenéis que aprovechar la oportunidad que se os brindan desde el Patronato Municipal de Deporte. Yo sé que la aprovecháis y sé que además vuestra familia, vuestros padres, vuestros abuelos, vuestras abuelas están muy contentos de que practiquéis deporte, porque mientras que hacéis esta actividad no estáis haciendo otras cosas que no siempre son igual de buenas que el deporte. La Escuela Municipal de Deporte este año ha tenido más de 800 alumnos, pero las distintas actividades deportivas hemos tenido más de 600 adultos haciendo deporte entre mujeres, fundamentalmente, y hombres. Hemos tenido personas con discapacidad y actividades especiales para 30 personas. Y las piscinas municipales, la piscina olímpica, han entrado 42.000 personas. Muchas habrán repetido, pero 42.000 personas. Y la piscina climatizada, esa que algunos denostaban tanto, porque cómo se iba a permitir Villafranca el lujo de tener una piscina climatizada con lo que eso costaba y el déficit que iba a generar, pues este año han pasado 16.000 personas por la piscina. Fijaros si es importante todas estas personas practicando deporte en Villafranca. Yo me siento muy orgulloso de todos y todas los que practicáis deporte diariamente, porque creo que es muy importante para la salud y muy importante por los valores que transmite. Mirad, cuando estaba en Candelero en el mes de enero o febrero, ¿quién hacía los GEDE? Porque esto de los GEDE no es gratuito. Después ya lo tenemos, lo disfrutamos y la colaboración ha sido excepcional por parte de todos y cada uno de los que han participado en los mismos. Pero este año, como ocurría en la gala, había tres nominados. Lo quería Mérida, lo quería Almendralejo y lo quería Villafranca. Y al final, gracias a las magníficas instalaciones deportivas y al recuerdo que tenían los responsables de los GEDE de cuando celebramos aquí en otra ocasión los GEDE en Villafranca, es por lo que nos llevamos los GEDE. Quiero asegurar que por muchas galas de deportes que se hayan hecho a nivel regional, la que hemos visto y disfrutado esta noche aquí, no le tiene envidia a ninguna de ellas. La gala fue muy amena gracias a su agilidad y a las actuaciones de las alumnas de gimnasia rítmica. Hubo también muchos momentos de emoción. Antes de cerrarse el telón, todos los premiados se realizaron una foto conjunta. Y el Club Balonmano Villafranca Forjeadur Planchas cierra la primera vuelta como colista del Grupo F de la Primera Estatal tras perder 18-23 ante el Urci Almería y tiene cada vez más difícil el objetivo de la salvación. Se repitió el guión de partidos anteriores. Villafranca demostró estar al nivel de rival, pero la irregularidad de los extremeños en los momentos decisivos del partido y las dificultades para frenar a Rivera, el mejor jugador de la Almería, impidieron obtener algo positivo. Tras las dudas
iniciales, Villafranca mejoró en la circulación de balón y el acierto ofensivo, lo que le permitió llegar al minuto 20 de partido con empate a 8. Sin embargo, los andaluces aprovecharon dos exclusiones consecutivas de su rival para marcharse al descanso con 10-12. Superioridad incluso de los jugadores que tuvo Villafranca en la reanudación, pero no supo rentabilizar. El desconcierto de los locales fue aprovechado por Almería para lograr una renta de 6 tantos, 12-18. Un parcial de 4-0 equilibró de nuevo el partido, 16-18, a 10 minutos del final. Pero el equipo entrenado por Zidoncha no estuvo fino en los momentos decisivos y el partido concluyó con un resultado de 18-23. Quique con 6 goles y Piru con 4 fueron los máximos anotadores del Villafranca. Más de 500 espectadores se dieron cita en el pabellón Extremadura. El pasado domingo tuvo lugar la segunda exhibición motera solidaria organizada por David Durán. En esta ocasión, los beneficios procedentes del sorteo de un Smart TV y una rodada en Monteblanco, Huelva, iban destinados al Hospital de Parapléjicos de Toledo. Hola, buenos días, soy David Durán. Estamos aquí domingo 21, como ya veníamos anunciando desde hace un mes y medio. Por fin ha llegado el día y estamos aquí para llevar a cabo pues otro evento solidario, el segundo en este caso, donde vamos a hacer la conferencia ahora mismo en unos instantes de Juan Carlos Toribio y posteriormente pasaremos a hacer y a poder ver y disfrutar la exhibición de Emilio Zamora. Invito a todas las personas que vengan y vamos a pasar un día bueno rodeados de motos y siempre sobre todo por una acción solidaria como es la recaudación de un dinero para el hospital, en este caso Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Es por una buena causa. ¿Desde cuándo y a qué se debe el hacer esta exhibición motera? Bueno, nosotros empezamos como club a final de 2011, ya los constituimos bien en 2012 y todos los años para Navidad realizamos una comida de todo el club. Entonces llevamos 5 años haciéndola y esta vez, el año pasado, dijimos de poder celebrar un evento solidario, el poder ayudar, e hicimos el primer evento solidario, Villafranca de los Barros, con la recogida de alimentos. Y este año pues lo que estamos haciendo es un segundo evento solidario con la recogida de dinero para donarlo al Hospital de Parapléjicos de Toledo. La mañana se dividió en dos partes. Primeramente, una conferencia de Juan Carlos Toribio, quien nos habló de seguridad vial, haciendo hincapié en los numerosos peligros a los que se expone un motorista en la carretera. Ejemplificó mostrando vídeos de accidentes que pueden ser evitados si se respeta la ética moral y la educación vial, manteniendo las vías en buen estado. Juan Carlos pidió un minuto de silencio para aquellos que no están y deberían estar. Para finalizar la conferencia, Juan Carlos llamó a Emilio Zamora, piloto oficial de Ducati, responsable de la exhibición motera, para que junto a él respondieran a las preguntas que los oyentes les hicieron. También tuvimos la oportunidad de hablar con Emilio. Hola, buenos días. Soy Emilio Zamora, piloto oficial de Ducati en el mundo del stunt. Y bueno, estamos hoy en este evento tan especial para mí, como es el segundo encuentro motero solidario que organiza el Ducati Club Extremadura. Un evento que el año pasado tuvo una aceptación buenísima. Era la primera vez que lo hacían y que vino muchísima gente. Y bueno, y en esta segunda edición pues esperemos que la gente venga más todavía. El día parece que la niebla se ha quedado a un lado y que ha salido el solecete. Así que a ver si podemos disfrutar de un buen día de compañerismo y de ayuda a los demás, ¿no? Porque hoy el fin, el año pasado era recaudar alimentos para el Banco de Alimentos de Badajoz y este año se centran en la asociación del Hospital de Parapléjicos de Toledo. Entonces, bueno, para mí, como os digo, poder colaborar con el Ducati Club Extremadura en este evento es muy especial. Y bueno, lo haré como mejor sé, con una de nuestras exhibiciones, con todo tipo de Ducatis, desde una Monster, Diabel, Panigale. Y este año hemos traído alguna sorpresa más por ahí, como es un Speedcar que estamos metiendo ahora en las exhibiciones. Y bueno, con el único fin de hacer disfrutar a la gente y de vivir un ratico de momentos mágicos gracias al mundo de la moto. Así que nada, un saludo muy especial a todos, a los que hayáis podido venir a este segundo encuentro solidario aquí en Villafranca de los Barros. Daros la gracia, la enhorabuena por ser partícipes de esta acción. Y nada, y a los que no, animaros en nuevas ediciones a venir, a disfrutar y a colaborar con los demás. Gracias. Por último, llegó el momento esperado. El piloto puso en marcha su Ducati para el disfrute de todos.
Y la falta de lluvias va a ser lo que va a caracterizar los próximos días, temperaturas frías como las que hemos estado teniendo durante los últimos días, según la Agencia Estatal de Meteorología. Para hoy se esperan máximas de 13 grados y mínimas de 4. Para mañana no habrá muchos cambios, suben un grado las máximas y bajan un grado las mínimas, así prácticamente se van a mantener también de cara al próximo miércoles y bajarán ligeramente para el jueves, cuando se esperan máximas de 11 grados y mínimas de tan solo 1. Y así vamos finalizando este tiempo de información, un día en el que muchas personas pueden estar celebrando esos premios de la lotería. Es el día de la ilusión y también tiene que ser el día de la suerte. Esperamos que la hayan tenido. Un saludo y hasta mañana.